Pregón, pregón de Juanfe en las fiestas de Valdeavero, en su pueblo. Bueno, hemos resumido un poquito que ha sido el pregón de las fiestas que ha sido, que, en fin, que ha hecho hace... Casi recién. O 15 minutos. Venga, atención. Quiero, si me permitís, dar gracias, sé que voy a hacer la excepción, a mi familia, a mis padres, a mis abuelos que están por ahí, a mis tíos, a mi novia, que es una valdeavereña casi más, a mis primos. Quiero dar las gracias a Josep Pedrerol, a todo el equipo del Chiringuito que están aquí. Que me dejéis darle las gracias porque desde hace 8 años me dejan hacer lo que más me gusta, que es hacer de periodista, y además me dan la oportunidad de dar a conocer un pueblo como Valdeavero, del que me siento orgulloso y me encanta hablar de él en la televisión o donde sea. Es como si eres del Madrid y ganas 4 Champions en 5 años, por ejemplo. Como si fueras del Barça y ganases un sextete. O como si fueses del Atlético de Madrid y te vas al año 92 y ganas un doblete. Cuando me preguntan de dónde soy, porque yo no he nacido aquí. Yo nací en Alcalá de Henares, yo a mí se me llena la boca y digo, soy de Valdeavero, porque me considero hijo de Valdeavero, igual que todos los que estáis aquí. Yo sé que para algunos soy Juanfe, el de la tele, el del Chiringuito, pero cuando estoy aquí soy el nieto de Cachorro, el nieto del Monis y el hijo del Monis. Ese soy en Valdeavero. Somos un pueblo que tenemos carisma, que no somos pretenciosos, que no tenemos envidias y que nos gusta que le vaya bien a la gente. Y eso es la leche. Sobre todo que nos encanta acoger a los forasteros y hacerlos de los nuestros. Eso sí, no os olvidéis que se están perdiendo las buenas costumbres que tienen que pasar por el pilón. Es el día de abrazarnos todos en un baile que no sabemos las canciones de memoria hasta que nos quedamos afónicos. Y no nos preocupa nada salir impolutos y saber que vamos a volver llenos de porquería. Solo le preocupa al mismo duende que ha doblado esa ropa en la cama, que son nuestras madres y las que pido un aplauso para ellas. Y hoy quiero pedir un agradecimiento especial para todos nuestros mayores, para los abuelos, para los que están y para los que no están. Porque a través de sus historias, de sus anécdotas, de sus vivencias, nos han inoculado ese virus del que yo me siento completamente dependiente, que es Valdeavero. Así que quiero pedir un aplauso fuerte. ¿Dónde están mis abuelos que están ahí? Gracias de corazón, por habernos dado este amor por este pueblo. Sois la clave de esto. Es que para vivir Valdeavero solo hay que hacer una cosa, que es sentirlo. Muchas gracias a todos. Felices fiestas. ¡Viva Valdeavero! ¡Viva! ¡Viva el Cristo del sudor! ¡Viva, ¡viva España! Bravo. Bravo. Bonito, ¿eh? Muy bonito. Corazón. Chiquito tiene niño. Hola, Juanfe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo. Muy buena. ¿Qué tal? Buenas noches, Josep. Pues ya, si te soy sincero, se me han pasado un poco los nervios, que aunque parezca que no, seguramente que José Luis Martín Ovejero me los hubiera sacado porque estaba como un flan, la verdad, porque ver a la gente que quieres y a la gente con la que vives muchas cosas en este pueblo, pues es emotivo y me ha costado un poco, pero bueno, parece que ha salido bien. Muy bien, ¿eh? Además hay gente que lo hace con el papel leyendo todo, corazón, ¿eh? La clave lo has hecho también porque has puesto mucho corazón. Pues sí. ¿Te has sentido arropado? Sí, sí. Lo he intentado. Sí, la verdad es que Josep, como digo, es un pueblo humilde, no es un pueblo que fuera a tener una cantidad de personas ingente, pero me siento arropado por mi gente, siempre he estado a gusto. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿estás nervioso? Y yo, pues la verdad es que sí, pero como te sientes arropado al final, pues todo tiende a salir bien.